corte informativo Notimex. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sostuvo que hay apertura y claridad para dialogar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también mucha firmeza en la aplicación de la ley con la reforma educativa. Nueva Zelanda convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta al ensayo nuclear de Corea del Norte, condenado energéticamente por la comunidad internacional. El mexicano Eduardo Ávila consiguió la presea de oro en el judo de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, luego de vencer al coreano Jung Min Lee, campeón paralímpico de Beijing 2008, en la categoría menor a los 81 kilos. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, informó que en los próximos días este órgano legislativo del Senado de la República analizará la Ley de Ingresos y las reformas a diversos ordenamientos que propuso el Ejecutivo Federal como parte del Paquete Económico 2017. Dustin Moskovitz, el multimillonario cofundador de Facebook, anunció que donará 20 millones de dólares para ayudar al Partido Demócrata a derrotar al republicano Donald Trump en la elección presidencial de noviembre próximo. El director de orquesta Félix Carrasco afirmó que siente un enorme orgullo y placer de dirigir la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música el próximo 13 de septiembre. La productora, cantante y compositora estadounidense Lady Gaga liberó en las primeras horas de este viernes Perfect Illusion, el primer sencillo de su nueva producción discográfica aún sin nombre. Notimex, comunicación global.